Bienvenidos a la tercera sesión de trabajos, tercera y tristemente para ustedes última sesión de trabajos dentro del Congreso Internacional Archivos Digitales Sustentables, dos puntos, conservación y acceso a las colecciones sonoras y audiovisuales para las sociedades del futuro, coordinado por la doctora Perla Rodríguez Reséndiz. Dentro de este marco del Congreso se encuadra perfectamente la conferencia que nos va a dar, la conferencia magistral que nos va a dar el maestro Erwin Verbruggen, espero haberlo dicho bien. Acceso e interoperabilidad en archivos europeos, European Sounds and EU Screen. Voy a leer brevemente, y digo brevemente porque afortunadamente es bien breve, veanlo, el resumen curricular de Erwin. Él es maestro en preservación y presentación de imágenes en movimiento por la Universidad de Ámsterdam. En 2008 trabajó en el Witness Human Rights Video Archive en Brooklyn, en donde fue responsable de completar la catalogación y digitalización de la colección, participando activamente en la operación del archivo, traduciendo producciones, haciendo edición para el contenido web y realizando investigación de imagen. Desde 2009 trabaja en el Instituto Holandés de Sonido y Visión, en Hilversum, participando en varios proyectos nacionales e internacionales que implican procesos de digitalización. Desde 2010 es coordinador del programa cinematográfico del PLUC de NAC Open Air Film Festival en Ámsterdam. Asimismo, es responsable de las actividades en red del proyecto EU Screen. Es especialista en investigación de usuario final y preservación digital. Su actividad está inmersa en prácticas de archivo y la organización de eventos de imágenes en movimiento. Su experiencia abarca desde la edición y catalogación hasta la administración de bases de datos, en los que ha enfrentado y resuelto retos técnicos. La dinámica de la conferencia magistral, pese que en algunas conferencias no hay preguntas, son 45 minutos o lo que menos de eso que él decida, pero no más, y luego 15 minutos de preguntas. Anoten sus preguntas, porque de verdad a veces se desgasta y nadie pregunta, o es preocupante, o se entendió todo o no se entendió nada. Entonces vayan anotando, por favor, para que pueda haber esta participación de ustedes, que son un montón allá, y los que estamos aquí, que será él. Muchas gracias. Reitero el título de la conferencia: Acceso e Interoperabilidad en Archivos Europeos, European Sounds and EUX Screen. Por favor, Erwin. Gracias, doctora. Y gracias a ustedes por venir y atender esta mañana y soportar mi acento terrible que tengo en español. Todavía. Y gracias a los organizadores de esta conferencia especial, con todo el cariño que hemos dado a los ponentes, a todos nosotros. Hoy quisiera hablar sobre los proyectos y estaba preparando y pensando cómo le voy a relacionar con un público mexicano, ¿no? Pues tengo dos proyectos en mi bolsilla ya, en el laptop, sobre dar acceso interoperable a colecciones audiovisuales de Europa. Y espero que al final se puede inspirar un poquito a enlazarse el uno al otro entre institutos y universidades, a colaborar y hacer accesible la herencia tan valable que tenemos, igual aquí en México como en otras partes del mundo. Pues, como introducción, un poquito sobre dónde vengo yo. Tengo el placer de trabajar en este edificio iluminante y con muchos colores, que se construyó en 2006 como el Archivo Nacional Audiovisual de Holanda. Somos un país pequeñito, pero tenemos bastante emisores, uno por cada religión y parte societal que hay. Pues nosotros como archivo tenemos el deber de archivar sus colecciones. En total tenemos una colección de casi 800.000 horas y más. Okay.
Y pues esa colección creemos que está como 70% de toda la herencia audiovisual que hay en Holanda, que hay otros institutos que se encargan, con quienes colaboramos, como el Instituto de Cinema, el AI Film Institute, y muchos compañeros en archivos regionales, también como universitarios. Además de esa colección de radio y televisión, tenemos una colección de 2 millones de fotos y 20.000 objetos que tienen que ver con la historia de las cadenas de emisoras. Además, como otras colecciones, como newsreels antes de la época de televisión, colecciones de archivos personales también, y lo que enriquece la fiesta. Pues además de la ingesta manual que hacemos ahora mismo, de las colecciones que vienen nuevas de los emisores, son casi 8.000 horas de vídeo que vienen cada año y 25.000 horas de radio que nos encargamos en archivar cada año. Lo importante para nosotros es como archivo tenemos el deber de guardarlo, pero también tenemos una misión de no solo guardar esa historia, la historia de Holanda en imágenes y sonidos audiovisuales, pero también que podemos darles la posibilidad a la gente, a investigadores, a cualquiera, de usar las colecciones para aprender, para tener nuevas experiencias y para crear nuevas colecciones. Este enfoque de reutilizar la colección es muy central en los deberes de la chica. Pues por la gente que no llega a visitarnos en Hilversum, la ciudad focal de la industria de medios públicos que hay en Holanda, que está cerquita de Amsterdam, se puede visitarnos por Google Maps. Aquí se puede, hay la bóveda de instrumentos mediales, y también se puede visitar la otra parte de nuestro archivo, que es un museo público, que no se quiere nombrar un museo sino una experiencia, en que la gente puede visitar y conocer la historia de media en Holanda. Cada año recibimos casi como 220.000 visitantes en este museo. Dicho eso, pues yo trabajo en el Departamento de Investigación y Desarrollo y nuestra tarea es hacer enlaces con otros grupos de investigadores técnicos para darles el acceso a nuestra colección, para implicar nuevas tecnologías, también para la parte de preservación misma, como lo de dar acceso. Pues tuvo la suerte de dar un taller aquí en ese congreso el lunes y el martes, y hablamos mucho sobre el modelo OAS. Los alumnos conocerán el slide. Gracias al Dr. Teruggi por haber dado una definición muy amplia de lo que significa valorización ayer, porque es una parte tan clave de nuestras tareas como archivistas, como preservacionistas. Como dice el señor Caravan Nelson en un paper de 2011, es que cuando hablamos de preservación digital muchas veces se olvida el reto final de hacer las tareas de preservación, y es que darle el valor a las colecciones. Tienen un valor, pero también mostrar ese valor al público y a la gente que al final va a pagar los gastos de preservar, para mostrar el valor mismo del deber que tenemos. Dicho de otra manera, hay esa foto que fue muy popular en las redes sociales hace un año, creo, que es un par de jóvenes en el Rijksmuseum en Amsterdam con las grandes obras de Rembrandt, y bueno, de alguna manera no les toca, les toca lo que pasa con las redes, ¿no? Y ese, como dice Nancy Maron en otra investigación, ya hace 6 años, que esa, la tarea de archivar merece más que simplemente tener por él pagar los gastos de energía y todo eso. Es un requerimiento
de crear la relevancia, de mostrar la relevancia de las colecciones al público. Y los dos proyectos que intento a presentar, ambos son muy, forman gran parte de nuestra estrategia de dar ese valor a las colecciones, de buscar nuevas formas de presentarles y de acercarnos las colecciones a público y a distintos públicos, porque no hay un solo tipo. Por si acaso quieren buscar más, tenemos esta página web que está en inglés de nuestro departamento, en que se muestra no solo los proyectos que hemos hecho, pero también ofrece maneras de usar, por ejemplo, los datos que hay, los metadatos que hay, y que usa una forma de presentar datos a que lo puede usar otras aplicaciones, que se llama APIs, que presentamos y a esperar que gente tome la oportunidad de trabajar con eso. Lo hemos hecho también no solo porque esa idea de tener un lab es muy de moda, pero porque tenemos la creencia que muchas veces no siempre son la gente que es más inteligente que trabaja en tu instituto mismo. Tienes que esperar que hay otra gente que tiene la energía, la pasión, el amor y el conocimiento técnico de darte nuevas ideas, de usar la colección para construir nuevos proyectos. Bueno, eso fue sobre nuestro instituto. Ahora me voy en el plan internacional, el nivel europeo en que trabajamos juntos con otros instituciones y entre otros la INA. Pues primeramente déjame rápidamente presentar la idea de Europeana y la gran tarea de Europeana que hay en la zona europea en darles acceso al público europeo y mundial, además a las colecciones culturales. De Europa después les presento EUScreen, que es un proyecto para pantallas, como digo. El otro proyecto que voy a presentar, que está más reciente, es el European Sounds. Empiezo a hablar inglés como mi plano que viene. Y al finalizar unos pocos puntos a repetir para que a qué sirve, ¿no?, la colaboración. Pues Europeana, de una forma muy estrecha, de una forma es una plataforma de red, pero también quiere ser una gran comunidad de instituciones europeas. Ya une, y creo que la cifra está viejo, pero une algo como 2.200 institutos, galerías, museos, archivos y librerías en toda Europa. Por el catálogo que hay en línea se puede buscar los datos, metadatos en primer caso, de más de 30 millones de objetos culturales, sean documentos, sean objetos audiovisuales, sean fotos y nivel audio digital. Pero también tiene esa idea de ser más de solamente una plataforma digital, es una plataforma de conocimiento, es una plataforma de compartir conocimiento. Y ya tiene una historia bastante amplia, que la primera idea que se hubo en la Comisión Europea, el nivel institucional que hay por todos los países, fue una carta de Jacques Chirac, presidente de Francia, en 2005 ya. Y en 15 años se han fundado muchos proyectos desarrolladores para desarrollar proyectos, desarrollar la técnica y también para traer las colecciones y enlazar las colecciones. Porque digo toda esa historia, que creo que es importante de no perder que como archivos no solo tenemos el deber de guardar nuestra colección propia, pero también el deber de hablar con los políticos, hablar en un nivel político nacional y supranacional para que se ponen atención. Y es, en el caso de Europeana, sigue un reto a veces de convencer a unos políticos que esa tarea de formar una infraestructura para la cultura internacional, que sea importante de invertir dinero.
Desde 2012, todos los metadatos que se han traído las instituciones a ese catálogo libre para el público, todos los metadatos se han publicado sobre una licencia libre, se llama CC0, y significa que no hay obstrucción para la gente que quiera subir esos datos para dar nuevas demostraciones o cualquier cosa, que tienen el derecho de hacer. Que es para unas instituciones es un cambio de pensar. Y en esa manera Europeana también funciona como la organización que hace cambios también dentro de instituciones. Cómo funciona es que hay dos grandes grupos de infraestructuras que traen al organismo, al catálogo. Hay las iniciativas nacionales, que incluyen agregadores para algunos países que lo tengan, y otros son los agregadores que se unen por una esfera, y la esfera puede ser audiovisual, puede ser, hay una esfera para los archivos, y lo que hoy presento son de esas esferas, esos dos proyectos que hay arriba. Ya el colega Francisco presentó el European Film Gateway hace dos días, forma parte de esas esferas. El APEX, que es la esfera de los archivos mismos, archivos nacionales, también como regionales. Hay la Librería Europea, que es una gran colección de librerías. Y entonces nosotros dos, Uscreen y European Sounds, que unimos lo audiovisual y la agencia sonora. Pues como ya dije, Europeana quiere ser más de una plataforma digital, es una plataforma societal, digamos, y esa idea de acelerador de cultura, como hay un acelerador de partículas en la quimia, en lo físico, nosotros los culturalistas tenemos el acelerador de cultura, el nombre que viene de mi jefe, de Johan Omer. Y pues con esa idea de acelerador trabajamos en muchos campos, también el campo de metadatos, que se usa todos esos agregadores que vienen de campos como arquitectura, como librerías, como museos, de todas partes, de todas sus propias maneras de escribir, de catalogar, distintos estándares, que se convierte todo a un estándar internacional que se llama el modelo de datos de Europeana, el IDM. También es una empresa para desarrollar una tecnología que se llama Link Data, que es que no está de nuestra esfera sola, pero para implicar esa tecnología semántica para enlace fuentes de metadatos en la red y darles un sentido que entiende ordenadores y máquinas y aplicarlo a los metadatos que tenemos, que no solo tenemos los propias máquinas, pero que está en nacido las distintas colecciones. También se comparte estrategias de publicar en la red, porque hoy en día no basta simplemente ponerle un sitio web que nadie encuentra, ¿no? Todo el mundo está por Facebook, por Instagram, Pinterest, donde sea, y también es una búsqueda de cómo podemos tener el impacto más grande con las colecciones que tenemos y cuáles son las estrategias que funcionan y cuáles no. Y últimamente, la mediación. Cuando somos unidos con los archivos, con las librerías, con los museos y las galerías, tenemos una voz más alta en el plan político. Así que cuando hay discusiones sobre derechos de autor, los que hay en ese momento, tenemos una voz más amplia, más alta, y que no nos perdemos al ruido que hay en muchas organizaciones comerciales y con grandes intereses. Así. Bueno, otro recurso así, la página Labs de Europeana, en que se presenta además otros APIs, APIs, y proyectos que se puede reutilizar. Antes de ir a Uscreen, solamente porque esa idea de Europeana también se está globalizando, no por Europeana misma, pero simplemente porque la estrategia de unirlos, unirnos y unir colecciones les cabe bien a muchos.
Hay, por ejemplo, Australia tiene su propia librería digital, Trove. Hay Nueva Zelanda Digital. Y en Estados Unidos hay el proceso de establecer DPLA, la biblioteca digital de Estados Unidos. Y una chistosa pero interesante pequeño proyecto que tienen esos cuatro grupos, se llama el DPLA, el Digital New Zealand y Trove, es un concurso pequeñito que se llama Give It Up, y es simplemente a poner al público la propuesta de hacer GIFs. Un GIF es una imagen en movimiento que se quiere seguir, basado en partes de colecciones públicas. Que no es un deber muy académico, pero simplemente para mostrar que hay nuevas formas, ¿no?, de utilizar las colecciones. Bueno, volvamos a lo serio. Pues U-Screen tiene una historia bastante amplia. Ya existe el grupo central que hay adentro por casi 12 años. Hay un trayectorio desde antes del nacimiento de YouTube. Había un proyecto que se llama Birth of TV, nacimiento de la televisión, en que se enviaron unos archivos. Evelina formaba parte, sí, el BBC, el RAI, grandes emisores, y nosotros a poner esos primeros rasgos de la historia televisora en la red. Se convirtió en otro proyecto que se llamaba VideoActive, que estaba más enfocado en investigadores académicos, y en U-Screen y U-Screen Excel, como se llama el proyecto ahora, U-Screen más grande, ha sido siendo el enfoque, la colaboración entre partenarios técnicos, los archivos mismos, emisores y los académicos que forman parte de nuestra comunidad, que van a reutilizar, a estudiar esas colecciones. Pues ya lo he dicho, que pues hay esas emisoras. En ese momento tenemos partenarios en cada país de la zona europea. A ver cuánto más podemos ingresar para enlargar la definición de Europa, ¿no? Que es todo, que sigue siendo una idea, además de una infraestructura política. También nos enlazamos con grupos, con los premios que hay en el mundo audiovisual. Trabajamos mucho con los técnicos del European Broadcasting Union y con los partenarios de Fiatista. Pues una palabrita sobre sindicación. Sindicación es una idea, no forma muy parte de U-Screen, pero quería repetirlo un poco de poner nuestra parte. Es algo que utilizamos mucho en el archivo nuestro, en Sound Vision, de no enfocarnos en un foro solo, no solamente usar una plataforma, sino si podemos utilizar una variedad de plataformas, más probabilidad hay que podemos llegar a la gente que quiere usar, que quiere ver esas colecciones. Así que U-Screen para nosotros forma una parte, un canal que tenemos, y en ese, lo especial que hay en ese canal es que nuestra colección forma parte de una colección de 20 países, 22 países, en 11 distintos idiomas, para ver la diferencia. Pero también usaríamos Wikipedia para llegar a la comunidad Wikipedia, que es la comunidad en la red más grande del mundo, o en el Internet Archive, como lo si es posible con las colecciones que tenemos, con las posibilidades de derechos de autor. Utilizamos todos estos canales para hacer más visible la colección. Pues, ¿qué hay en U-Screen? En ese momento funcionamos de dos lados. De un lado, tenemos nuestra plataforma en línea, esta portal, en que se puede encontrar solo 32 vídeos sobre México, me lo siento. Pero ahí, hasta al final del proyecto, que llega hasta febrero de 2006, tendremos 60.000 programas y series. 60.000 comparado con el YouTube es nada, nada de nada. Pero la diferencia son, primeramente, es una plataforma curada, ¿sí? ¿Cómo curación?
handpicked. Bueno, ¿qué puedes? No puedo decir controlada. Controlada, eso, gracias. De los archivos de cada país, como creemos que son los archivistas que conocen mejor a su colección, son ellos que deciden qué van a publicar. También se propone una multitud de metadatos. Tenemos 38 campos de metadatos que se puede encontrar ahí dentro. Así que mucha información sobre esas colecciones. Y al final este es el base para hacer deberes de contextualización, en que contaré más después. Además, lo que no va en nuestra plataforma, no va en nuestro portal, en euscreen.eu, pero sino directamente a Europeana, son los programas y los fragmentos que ya se publicaron en muchos archivos en sus propios canales, que en los últimos años, cada archivo, cada colección, y por cierto los emisores, han construido, han ido digitalizando, han ido publicando sus colecciones por la red. Todavía hay una gran diferencia entre la Europa del norte-oeste y la Europa del sur y del este. Una gran diferencia en potencia tecnológica, además como el estado de digitalización. Por eso también tan importante de vincularnos los unos con los otros a compartir conocimiento también sobre esos temas más técnicos. Pero como ya muchos tienen sus propias plataformas, lo que queríamos hacer es hacerles buscables y accesibles por esa portal central europea. Y al final del proyecto tendremos 1 millón de fragmentos y de vídeos accesibles por allá. Para llegar a hacer todo eso, también la agregación como la publicación en el portal, necesitamos una infraestructura común. Como cada uno tiene sus propios databases, hay unos estándares más amplios, el EBU Core, pero todavía cada archivo, no todos los archivos lo usan, y además cada uno tiene su propia aplicación del modelo. Tenemos un modelo de InScreen a que se puede mapear. Se pueden hacer sus propias esquemas para que el upload va más fácil. El programa que utilizamos es un programa open source de nuestro partenario, la Universidad Técnica en Atenas, en griego, que es una herramienta open source para hacer exactamente eso, los uploads de grandes datas, el mapping del esquema, comprobar la calidad de los metadatos y al final comprobar cómo se ve en esa otra plataforma. Eso es al lado técnico. Al lado público, tenemos adentro del proyecto un par de, ¿cómo se dice?, pilots. Y un pilot nos da la posibilidad de fracasar al final. Un pilot es nomás que vamos a intentar a desarrollar algo. Y si funciona bien, si no funciona, probamos otra cosa. Y en este proyecto, eso de archivar participativo, invitar a los grupos que hay, los miembros del público, también como los investigadores, también como empresas creativas que hay, de ayudarnos en dar un mejor acceso al público. Por ejemplo, hemos hecho todo un trabajo en investigar si podemos utilizar traducción en crowdsourcing, porque hay esas colecciones en 11 idiomas que no se puede convertir automáticamente y hay posibilidades sí o no. Todavía no hemos alcanzado, así que tendrán que ver los vídeos de Bulgaria en búlgaro, los vídeos de Suecia en sueco, así es. Pero si quieren ayudarnos, que estarían bienvenidos. También buscamos que serían formas de presentación con utilidad. En el proyecto anterior, el proyecto eScreen, hicimos unos 30 exhibiciones virtuales en que especialistas en cada campo, investigadores, contaron la historia de un cierto tema y buscaron fragmentos y programas
entre la colección a darle un contexto de esa historia que había, por ejemplo, la historia del euro en Europa, la historia de un cierto país o de un cierto deporte o cual sea. Y en ese momento estamos desarrollando la idea de video posters en que también se puede enlace el contexto, una historia con la colección misma. Últimamente hay unos retos, no siempre es posible de darle la posibilidad al público ni a los archivistas de hacer lo que quieran con cada colección, pero cada archivo tiene unas colecciones con que se puede hacer más que con los otros. Y nuestro punto para empezar esos proyectos es siempre a ver cuál sería posible y después a ver cuáles son las límites, ¿no? de lo que podemos hacer. Otra forma de presentar es un ejemplo en que trabajamos con otros partenarios a desarrollar esta idea de contextualización. Fue un proyecto en que se celebró la caída del muro que separó el este y el oeste del continente, y que hicimos un mix de distintas fuentes de la colección europea, de los archivos que tenemos en el screen, para mostrar este momento local. Y formaba parte de una exhibición física que viajaba por el continente, y había como en tres o cinco distintas ciudades había una exhibición en pleno aire. Y si nos da tiempo, voy a mostrar como la mitad del vídeo está en línea, pero como que tienen una idea de todas esas distintas actividades que había. ¿Puedo mostrar el vídeo? Лидеры Народного фронта и другие члены правительства. По всей цепочке будет передано слово, как из Сталина, так и из Вильнюса. Una época especial. Vayan en línea para verlo. No, ¿quieren verlo al final? Ok, muy bien. ¿Perdón? Es que me gusta más hablar, así que... Ahí lo ven. На границах, кстати, соединяясь с такими же живыми цепями Литвы и Эстонии. Балтийский путь, так называется, это акция. Лидеры Народного фронта и другие члены правительства. По всей цепочке будет передано слово, как из Сталина, так и из Вильнюса. Ich habe mir einmal in meinem Leben gewünscht, durch dieses Brandenburger Tor zu gehen. Und zwar in den anderen Teil zu gucken. Ich war noch nie da drüben. Ist das alles so schwer zu verstehen? Byli odstraněni, jsme novou personální sestavou, vyzývám
vyzýváme všechny občany, aby co možná nejvýraznějším způsobem manifestovali svou touhu po demokracii. Se v celé republice zúčastnili miliony lidí bez rozdílu vzdělání, věku, náboženského vyznání, povolání nebo politické příslušnosti. Zazněly i požadavky, aby nikdo z účastníků právě otevíraného dialogu všech společenských proudů neukazil tento dialog porušením zásady vzájemné úcty a respektu. Sodni proces na vojaškem sodišču poteka tako rekoč po ustaljenem ritmu brez presenečenj, tudi šopke v rokah. Emberek az ilyen acéltrótból kilométernyi számra vásárolnának a régi vasfüggönyből. Jelképesen egy darabot ma Sopronnál az osztrák-magyar határon MOK, osztrák és mondjuk a magyar külügyminiszter vágott el ebből. Trzeba takiej przebudowy, która państwo jednej marki uczyni państwem narodu i społeczeństwa. Chcemy solidarności i mamy do niej prawo. Jesteśmy za, a więc zająknie się wrócone do Sejmu. Pozwolę się wyrobić. A társadalmi változások erőszakos megoldásának kizárásáról tárgyalva pedig kinyilvánították, hogy politikai tevékenység és állásfoglalás miatt senkit ne érhessen retorzió a munkahelyén. Bueno, otras formas de contextualización, la última por el screen y después vamos a ver lo que hacen los compañeros de European Sounds. Es una colaboración con los académicos en el grupo y los archivistas, en que ofrecemos desde hace como 3 años, el último número fue el 7, un journal académico digital en línea en acceso abierto sobre temas alrededor de la historia y la cultura de televisión en Europa. Usamos la plataforma open source que se llama Open Journal System, que es una plataforma usada por muchos journals alrededor del mundo, y además desarrollamos un plugin a que los autores pudieran meter vídeos que se han encontrado en línea, que son la fuente de su trabajo, ¿no? De su investigación, con los metadatos en las publicaciones. Y además, como somos también un grupo de personas enlazados por compartir conocimiento, tenemos congresos, talleres, trainings y el congreso en el mes que viene en Varsovia, en Polonia. Bien, EOPES Urban Sounds tiene un trayecto más corto de U-Screen. Es un grupo bastante nuevo, algo que se ha vinculado a IASA, Internacional de Archivistas Visuales, y también tiene la misión de formar una forma de IASA europeo dentro de la red. Y hacen, como U-Screen, tienen un par de estrategias en paralelo para publicar sus colecciones. Lo que hay adentro son unas librerías nacionales, como la Librería Nacional de Francia. The British Library forma parte. Son centros de archivos, son organizaciones públicas, NGOs, universidades y además como empresas para compartir el conocimiento y desarrollar nuevas formas de dar acceso a la herencia sonora. Están en ese momento en 12 países y van a buscar nuevos partenarios dentro del continente. Lo que es interesante es que también trabajan con unas plataformas muy conocidas en el mundo, como Spotify y SoundCloud. Hay que formar parte de esa estructura, que no solamente nos enfocamos en nuestra propia plataforma, pero usamos plataformas que se usan en el mundo. Pues ahí se enfoquen en muchas distintas categorías de la herencia audiovisual, también música como spoken word y
Environment Recordings, perdón por no conocer la traducción, la radio y también documentos y objetos o fotos de objetos que son relatados a la agencia de audio. El intento es de doblar el número de objetos sonoros que hay en Europeana hoy en día, que son 500,000, y hasta al final del proyecto contribuirán 1,000,000 de objetos. Lo que no hacen, como Yusko dice, que es propia plataforma, como European Sounds es un poquito más joven, está fundado en el establecimiento tecnológico que hay dentro del mundo de Europeana. Así que no van a usar su propio portal, sino canales en Europeana para mostrar, para publicar ciertas publicaciones como una colección de ópera, una colección de música folclórica, instrumentos musicales y tal y cual. También para añadir a esa infraestructura y para valorizar de nuevo esas colecciones, también usan estrategias como crowdsourcing y el nacimiento y enriquecimiento tecnológico para darles nuevos metadatos, nuevas descripciones a las colecciones sonoras y a que los archivos mismos puedan usar esos nuevos metadatos también en sus propios sistemas. También crean nuevas crecen en ontologías que existen para audio y contenido relacionado con el audio para tener un vocabulario conjunto y también enriquecer ese modelo que hay en Europeana, el modelo de datos de Europeana, enriquecerlo que hay que invitar también a cosas sonoras, a objetos sonoros. También hay todo un trabajo en hacer disponible más contenidos por manera de trabajar con la gente que tiene los derechos a buscar e investigar cuáles serían maneras de ofrecer mejor acceso y, por ejemplo, definir esa idea de out of commerce. Si no se puede vender algo, ¿por qué no ponerlo en el área libre que sea valorizado, que sea más disponible? Tenían una muy bonita exposición virtual sobre objetos audiovisuales ya el mes pasado. Pues dicho este trabajo de derechos de autor, muy a punto porque hay todas esas conversaciones en el nivel político en ese momento, que es todo un trabajo de advocacy, de defender en la zona, pero también establecer el contacto con la gente que tiene unos derechos a buscar nuevas formas de tratar los derechos, ¿no? Porque lo que creemos que es que los derechos de autor que hay hoy que no están a punto, que no están con el tiempo en que haya convertido, se haya transformado todo. Esa manera de buscar nuevos metadatos, hay unas distintas maneras. La una técnica. Hay un trabajo en que se hace information retrieval, se busca automáticamente por ordenadores por los fondos sonoros que hay, que sería el tono, que serían las cuerdas, las armonías, la melodía y la altura de sonido o el ritmo, a que sea otra manera para usuarios a utilizar esas colecciones. En este ejemplo también es otro pilot, no se ha implementado ya, pero es una forma en que el ordenador ya reconoce en qué punto está la música y en qué punto está la partitura. Así que cuando se publican un par de mil partituras en línea, que se puede seguir con la partitura la música que hay y se puede vincular las partituras con ciertas no con la música misma que hay dentro de la música. En el campo crowdsourcing también se funda en tecnologías que existen. Lo que hay a la izquierda es una plataforma que hicimos nosotros en Sounder Vision, se llama El Sonido de Holanda. A la derecha es de British Library, en que se utiliza ya maneras de crowdsourcing para no solo dar nuevos metadatos a las colecciones, pero también ingresar nuevas grabaciones de sonidos de hoy que van al archivo. Y lo que se establece en el proyecto Sounds es toda una infraestructura a
ingerir esas, esas metadatos que vienen de usuarios, a comprobar los metadatos, a que se pueda utilizar en Europeana y también en las colecciones mismas. Tercera plataforma es de una empresa privada que se llama HistoryPin, que ha tenido mucho éxito con colecciones de fotografías, a que la gente puede tomar una nueva foto de una zona en que hay, si hay una foto vieja, y se puede compararlo, y también lo están desarrollando para sonidos, para que se pueda combinar esas colecciones. Y última forma de crowdsourcing, para darle contexto a los contenidos, son hacer enlaces, colaborar con los voluntarios de Wikipedia. Lo que vean aquí es, fue un día que se llama un editatón, a que se invita a unos colaboradores, a profesionales del campo, además como gente que escribe en Wikipedia, a utilizar esos sonidos dentro de artículos de Wikipedia para llegar a más gente, para darles ilustración a este contexto importante que hay en el enciclopedio más grande del mundo, y simplemente a impactar a más gente. Bueno, llego al final de mi charla y a repetir quizá algunas cosas que he dicho alrededor de la historia. Esas colaboraciones nos dejan la posibilidad de compartir conocimiento al uno o al otro, que es siempre un gran placer saber más cómo están desarrollándose los compañeros por trabajar juntos en un solo trabajo. También implementar y desarrollar los estándares que necesitamos para trabajar juntos en este mundo tan incluso, ¿ya? Experimentar con nuevas estrategias, que funcionan, que no funcionan, podemos fracasar y adelantar, y para al final tener más impacto en el mundo con nuestras colecciones. Tener la visibilidad, muchas veces hay grandes organizaciones, grandes instituciones que colaboran con menos conocidos, y que de esa manera se puede poner más visible las colecciones de los partenarios no tan conocidos, y se fortalece nuestra posición como campo, no solo audiovisual, pero campo cultural, campo de información cultural, campo GLAM, digamos, decir lo que es importante para nosotros, lo que creemos que es importante al impactar a la sociedad a más amplio. Bueno, les agradezco mucho a mis compañeros, que son la fuente de muchos de esos proyectos, que somos un equipo grande, y a ustedes por su atención. Pues ha sido más claro el título de su presentación, Acceso e Interoperabilidad. Impresionante, sí, se nota la interoperabilidad y además el acceso. A veces trabajamos mucho, yo de archivos, hace poco, gracias por haberme invitado a escucharlo, pero se nota el acceso. Mi área de investigación es usuarios, y es impresionante que este ensayo y error de la interfase, no hay interfaces acabadas para el acceso, eso es muy bueno. A partir de la colaboración de los propios, lo que es el crowdsourcing, es que se está logrando que los usuarios tengan injerencia y finalmente estas interfaces sean utilizadas. Entonces, felicidades, mira que no suelo ser así. Pero bueno, a ver, preguntas. Ahora sí tenemos el espacio de preguntas. Yo supongo que habrá algunas para que nos aclare más. Digo, está allí el que México no está participando tanto y que tienen muy poca recuperación del in-use screen, ¿no? Pues es la administración, digamos, es un trabajo que cuesta. Sí. Y nuestros fundadores son la Comisión Europea, que tiene gran valor de establecer, enriquecer, formalizar la identidad europea, que es la identidad europea. Así que ahí es un trabajo que sigue allá, pero muchas veces hay proyectos que vienen de ese mundo de Europeana que se haya utilizado en nivel global. Por ejemplo, hay un proyecto que fue muy exitoso que se llamó MIMO, de museos de musicantes,
y había una organización mundial de museos de objetos musicales que les invitó a compartir y que fundaba su plataforma. Porque en ese momento trabajamos siempre en proyectos y buscar el diálogo que tenemos también con la Comisión Europea y con nuestros compañeros dentro de Europa mismo y las instituciones, es que cómo vamos a hacerlo, asegurar ¿cómo se dice? Su estabilidad financiera. Eso, como dije el doctor Teruggi ayer, creo que es verdad, no se puede cubrir más del 15% de los gastos que tiene. Y hay muchos grupos que crean que hay un modelo de sí vender nuestra cultura, pero de esas cosas, como he dicho, vimos a las colecciones out of commerce, no es eso que nos importa, pero tenemos que buscar nuevas formas de buscar una manera de sostener. Eso sí. Claro, nos pasa una la doctora Rodríguez. ¿Cuáles fueron los principales problemas con que se enfrentaron estos proyectos para lograr la interoperabilidad? Pues en mi aviso, los problemas que hay son más en el campo organizacional. Se puede mostrar a el management de los archivos de participar de cuál sería el rete de los beneficios de compartir. Necesita un cambio, ¿no? Un cambio de ver esas cosas, de compartir. Para muchas organizaciones todavía es una forma de cambiar su pensamiento. Pues eso organizacional, segundo, lo de los derechos sigue algo difícil, pero hay que tratar de ver lo que es posible. Y al final la interoperabilidad misma es una cosa técnica. Creo que hay para cada estándar hay 20 más. Al final es un trabajo de elegir uno y querer quedarse con ese y trabajar juntos a que todas las necesidades se cubran. ¿Alguna otra pregunta? Me faltó decirles la dinámica, que en papelitos nos mandaran la pregunta. ¿Hay preguntas? Ya, como avioncitos para que lleguen rápido y nos alcance el tiempo. ¿Qué más? Yo no leo, a ver. La nueva directiva europea, ¿en qué medida o porcentaje está apoyando la interoperabilidad y la utilización de la información? ¿La qué? La nueva directiva europea. Algo así como que los que mandan en Europa. Tendrás que explicarme más. ¿La cual? Porque la Comisión Europea le dan nuevas directivas cada día, así que hay bastante directivos y que no les sigo todo. ¿Qué decir? ¿Como en derechos de autor o en...? No, para más que la reutilización de todo, la interoperabilidad y la reutilización. ¿Para la...? Es una... Ah, pues... Ok. Hay una directiva, creo que es esa que quiere decir, que en proyectos que se desarrollan algo técnico, se debe hacerlo en el open source. ¿Es este? Sí. Sí, en este ejemplo, sí. Pues se está cambiando mucho el mundo de los proyectos y las formas en que trabajamos. Ahora mismo Europeana está fundado no por los proyectos sueltos que había en los 15 años del programa. Ahora mismo forma parte de una infraestructura digital. Y la infraestructura digital de Europa. Y hay una infraestructura para la salud, hay infraestructura para telecomunicaciones. Y lo de Europeana se ve como la infraestructura cultural para la población. Y es que en esa infraestructura estamos buscando exactamente ese tema de sostenibilidad de todos nuestros distintos proyectos que se han desarrollado en este 15 años. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, pues yo tendría alguna, pero no quiero tomar la palabra. A ver. Pues sí, si hay más preguntas, pregunta. Además, señor Teruggi y yo estamos aquí todo el día, que sean bienvenidos a... Perfecto. Entonces, vamos a darle un aplauso.